gang, 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 Epa, le pana, ¿qué pasó? ¿Cómo está la zona? Epa, epa, chamo. Nos hablamos ahorita, que epa, me llamó cliente. Pero entonces, bien. Epa. ¿Qué pasó, pure? ¿Qué tiene por ahí de bueno? Lo mejor, papá. Puro lomito, las mejores. Pero también tengo unos videojuegos, mi pana, ¿oíste? Que se están vendiendo ahorita mucho. ¿Estás pendiente a los videojuegos? Es para ver. ¿Sabes qué? Tengo una carne con papa, puro lomito. La carne con papa me gusta en el plato. Ah, bueno, pero entonces llévate este que no te vas a arrepentir. ¿Tú sabes lo que es ese videojuego? Que en donde más matas y más robas, más puntos ganas. Eso es lo que le gusta a los chamos de ahorita. ¿Qué vale esto? 25 lucas. ¿Y para los panos? Bueno, pero 25, papá. Si la tenía en 30 y lo que te estoy dando es lomito. 25 porque es mi primera venta. Está bien, me convenciste. Está bien. Me voy a llevar este. Oye, qué soltario eres. Vale, me dejaste 25 bolívares. Bueno, Dios mío. Sin pasaje me dejaste. Aseguré el desayuno. Ok, suerte, vale, suerte, pues. Vende bastante, tiene buenas películas allí. Chao, pues, gracias, mi pana. Lomito. Video. Verga, pana, yo no sé por qué ahorita. Los puré hoy en día le compran esos videojuegos los chamos. Y tan rudo que son. Pero bueno, esa es mi chamba. Total, ahí es donde como. Pendiente, vale, para la pista. Videojuego. Todo lo que está en cartelera, pana. Virgencita, por favor. Solo nos quedan 2 días en esta casa. Ayúdanos, Virgencita. Te lo suplico. Te pido, por favor, que nos cuides a mi esposo, a mi hijo y este bebé que viene en camino, Virgencita. Por favor, cuídanos y protégenos donde vayamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola, hijo, buenas noches. Bien, pa. Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Bien. Mira lo que te traje. Lo último, acción pura. Pero oye, no le digas nada a tu mamá. Qué fino, este juego mientras. Donde mientras más autos robo. Y más mato, más puntos gano. Ese es mi hijo, carajo. Dime una cosa, ¿dónde está tu mamá? En el cuarto. ¿Está cromatizada? No. A la boca. Ana, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ay, mi amor. ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa. Es que solo nos quedan 2 días en esta casa. Y es triste tantos años pagando alquiler aquí. Y nunca tuvimos una oportunidad, una opción a compra. Yo sé, mi amor, que tú estás buscando otra casita en el barrio que me mencionaste. Pero ese barrio es muy peligroso y de verdad me da miedo. Bueno, un lugar de Caracas más peligroso. No hay un lugar de Venezuela que no sea peligroso, pero en ese barrio vamos a tener la posibilidad de pagar bajo alquiler y eso va a servir para nosotros reunir dinero y comprar una casa. Para quitarnos esta preocupación, por supuesto que vamos a estar tranquilos. Tú tienes que tener fe, esa fe que tú tienes que tener esperanza. Y recuerda pues que sí vamos a lograr nuestro objetivo, que es conseguir una casa para no pagar más. Sí, mi amor, pero tengo miedo. Eso es peligroso. Además, piensa en Angelit, en este bebé que viene en camino. ¿Dónde se van a criar? Y hablando de Angelit, ese muchacho todavía está pegado en el videojuego ese. Déjalo, mi amor, es un juego. No, mi amor, ¿qué es? No, mira la hora que es. Yo voy a ir a ver, ¿no? Mira cómo estás. Me imagino que no has hecho ni la tarea, ni te has bañado. ¿Me vas apagando ese juego ya? Te me metes a bañar, que mañana hay clase. Oye, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás peleando con el niño? ¿Qué estás haciendo? No lo estás viendo. Mira el desorden que tiene. No se ha bañado. Míralo cómo está. Sí, pero lo que estoy jugando... Es más, es mejor que te asilo que esté por esa calle haciendo no sé qué sí, cosa. Sí, mi amor, pero tú sabes lo que... La violencia que tienen esos juegos. ¿Tú crees que eso no afecta a su mente, su comportamiento? Pero él no está jugando en la casa. Yo creo que está en la casa jugando. Yo creo que está en la calle por ahí haciendo cualquier cantidad de cosas. De todas maneras, hazle caso a tu mamá. Vámonos, vamos a acostarnos. Y tú también te vas a acostar.
Está bien, papá. Bendición, mamá. Bendición, papá. Hasta mañana. Dios te bendiga. Bueno, Ana, por fin, mi amor. Nueva casa, nuevo hogar. Aquí espero que seamos felices, como lo esperamos, y que vamos a ahorrar para nuestra casita que nos merecemos. Para nuestro chapito, para este que está aquí, y por supuesto para nuestra tranquilidad. Sí, mi amor, claro que sí, así sea. Dicen que este era un fanático de los videojuegos violentos. Buenos días, muchachos. Buenos días, jefe. Tranquilo, siéntense. Bueno, vengo por acá a traerle dos noticias. La primera es que vienen unos ascensos ahí. Mi comisario, esos son los ascensos de las personas que rescatamos en Ciudad Guayana. Tranquilo, tranquilo, no comas ansias. Esos con paciencia vienen en camino. ¿Y la segunda noticia, mi comisario? Bueno, la segunda es que me retiro. Y bueno, y espero que alguno de ustedes tome mi puesto. Bueno, comisario, y saque adelante suerte. Esta comisaría. Bueno, comisario, deseamos de suerte. Agradecido, comisario, por el apoyo de servicio a la institución que he prestado, de verdad. Se lo agradecemos mucho a usted. Bueno, gracias también por el apoyo que ustedes también me dieron. Bueno, me retiro, muchachos. Chao, pues, hasta luego. Hasta luego, comisario. Hasta luego. Será la bola. No, ¿qué pasa, hermano? Yo lo que quiero es cantar, y entonces... Esto es lo que estás soñando, ¿vale? Mira, mira, pendiente, pendiente. Ahí viene uno. Ese mismo es. Por ese tipo, vamos por ahí. Ahí llegaron los Enguinaldo, hermano. ¿Qué puede mover? Te saca la bicha. Viene ahí, viene ahí. Estamos esperando, vamos a darle. Bueno, vamos a zamparle, pues. Vamos por él. Vamos, pues. Dale. Que yo no tengo bicho ahorita. Ay, mira, papá. Viejito, pégate para allá. No, papá, papá. Allá, revísalo ahí, revísalo ahí, revísalo ahí. ¿Qué pasó, viejito? Pégate cállate la boca, allá, viejito, cállate la boca. No, no estás escuchando, boca, no, güey. Tranquilo, boca. Tranquilo. ¿No cállate la boca, ah. Te dije. Revísalo ahí, que coronamos, vale. ¿Qué pasó, viejo? Revisa, no pasa para acá, pasa la dejé, acá. La dejé, dale, la dejé, dale, la dejé en la casa. Upa, cállate, papá. Cállate, cállate. ¿Qué más tiene? Tú no eres Paco, ¿verdad? No, yo lo que soy. Cállate, cállate, viejito, cállate. Mira, ¿qué más? Cállate, no hagas bulla. ¿Qué más? Cállate, pasa. Coronamos. Papi. Tranquilo, eso es mío. Coño, vale, pero entonces. Shh, cállate la boca, viejito, no te muevas. No te muevas porque te me plomeo. Yo lo que soy plomeo. Es un trabajador. Míralo, míralo, míralo. Radio Rumbo, papá. Mierda, ¿dónde le echa la paja a los tipos serios? Tú lo que eres tremenda pajota, vale. Escúchalo, Noti Rumbo, informa. Allanaron una casa en el barrio El Topo. Pim, pim, pim. Pajugo. Ese es mi trabajo. ¿Y tú? Ah, viejo pajugo. Pero vivo aquí en el barrio, que la comunidad trabajo? Que denuncia. Yo tengo que leer la noticia. Calladito te ves más bonito. Está bien. Cállate, está calladito, bien. Viejo. Toma. Está bien. Es más. Tiene chance, pues, dale, pues. Deja ahí. Uy, dale. Vale, gracias. Dale, pues, que gracias nada. Bueno, fuera viejo, aquí. Baja. Mamón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Otro chulo más. Ay, Dios mío, Gabriel. Ay, Dios. Déjame llamarlo a ver. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Está sonando? Verga, marico, están llamando, papá. Bueno, ¿pero qué? Contesta, ¿estás cagado? Ya va. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Aló? No, mamita, no. La señora Clau, sí, y los renos están indispuestos, así que... Estamos ocupados, papá. Ese no es el celular de mi esposo. ¡Ah! Con que tú eres la... Verga. La mujer del tipo. No, mira, mi amor, ese tipo está chulo, ¿viste? Está chulo, está aquí de la carrera 7, así que ven a recoger tu gallo. El teléfono ahora es de Lampa. ¡Ampa! ¡Tú!
tú. Vacílalo, pues. Ay, Dios. Mi amor, ¿qué te pasó, mi amor? Mi amor, ¿qué te pasó, por favor? Ayúdeme, por favor. Por favor, ayúdeme, mi amor. Yo no me quería venir para acá. Yo te lo dije, por favor. Ayúdeme. Mi amor, párate, por favor. ¿Quién te hizo esto, mi amor? Por Dios. Dios mío, por favor, ayúdeme. Alguien que me ayude, por favor. Buenos días, Cuerpo de Investigaciones Nacionales. ¿En qué le podemos ayudar? Ok, ¿me puede dar la dirección? ¿Perdón? ¿Cómo? Ok, gracias. Bueno, curso, un 214 en el barrio del Topo. Bueno, otro asesinato más. Bueno, curso, hay chamba. Vamos a buscar esos asesinos, pues. Tajos a las piedras. Riva, dame favor, llévate este pajarito para allá. ¡Apúrate, apúrate, 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 apúrate! Ay, vecina. Tranquila, mija. Tranquila. Bueno, curso, verifícate ahí. ¿Quién los hizo? ¡Coño! Periodista de Radio Rumbo. ¡Coño de la madre! ¡Qué peo! Imagínate el peo mediático que se ha tremendo formado. Tremendo peo, mi hermano. Bueno, curso, a informar a la comisaría. Bueno, curso, a mandarla, ya que mande refuerzo, manden al forense. Y que muevan al occiso. No hay de otra. Curso. Disculpe, señora, necesito hacerle unas preguntas. Sí, dígame, señor policía. Su esposo tenía algunos enemigos, deuda. No, señor policía, no. Mi esposo no era hombre de deuda ni de juego. Mi esposo era de su trabajo a la casa. No tenía enemigos. Además, nosotros teníamos muy poco tiempo viviendo aquí, en este barrio. Vamos a hacer todo lo posible por apresar a los asesinos de su esposo, señora. Yo sí le digo algo. Cuando yo escuché los tiros, mi primera reacción fue llamar a mi esposo. Y cuando lo llamé, me contestó un hombre y me dijo que mi esposo estaba aquí tirado. No, ahora no, baja el teléfono para ver si rastreamos esa llamada. Vamos a radiar esa llamada. No preocúpese, señora. Los asesinos de su esposo van a ser capturados. Ay, gracias. Muchachos, ya rastreamos el celular del periodista que fue asesinado en el barrio El Topo. Los malandros se encuentran enconchados allá mismo donde encontramos el cadáver. ¡Vayan a buscar esa basura! Bueno, muchachos, vamos a buscar esa rata ya, pues. Interrumpimos este programa para darle Métele. Ya tiene ubicado a los asesinos de nuestro compañero de labores, Gabriel Hernández. Los mismos permanecen encontrados en su maleta en el barrio El Topo. Seguiremos informando. Coño. Y ahora, chamo. ¿Estás viendo, bicho? Tremendo peo. Bah. Coño, yo te lo dije, vieja. Creo que matamos a alguien inocente. No, vale, pero ¿qué? Ahora te va a poner con melancolía el bicho. Coño, mano, vamos a pirarnos. Matamos a un tipo que no se lo merecía, viejo. No, hombre, ¿qué? Estás cagado. El peque me decía, métele, entonces. No, coño, la madre. Vamos a pirarnos, pero ya, ¿oíste? Eso es ya. Yo no tengo por dónde pirarme, coño, viejo. Estoy enculebrado. No sé. ¿Cuándo te vas a ir tú? Valencia. No, huevón, me pica. Lo importante es salir de aquí. Vámonos. Está la bicha ahí pendiente y viste en la pista, pues. Dale, pues el mío, muela. Vamos a curarnos. Muela. Pues. No le pare bola esa vaina. Hombre, no vale. Vinimos a boleta así, hermano. No vinimos a dar boleta así, chamo. No, era periodista, hermano. Pendiente, yo he pirado, vieja. Pirado. Pendiente y vista, activo. Pendiente y vista, mosca por ahí. Tremendo beta, hermano. No, no sé, vale. Siempre cagándola, vale. Que la hora que le vamos a hacer las evitas. ¡Ey, ey, ey! ¡La policía, marico! ¡Al pendiente! ¡Bravo, métele! ¡Marico! ¡Dale, dale. Cosa, bravo! ¡Dale, boca, dale! ¡Diablo! ¡Dale, mátalo! ¡Métele! ¡Mátalo!
voy a matar a todos, maldito policía. ¡Maldito, muérase! ¡Maldito, dale! ¡No, marico! Gabriel, mi amor, te voy a extrañar. Me dejaste sola con tus hijos. Protégenos, mi amor, por favor. Te extraño. Estos muchachos cuentan un juego tan violento, joda. Señora Ana, a mí me ha sentido pésame de nuevo. Es que hace poco momento una comisión de mis muchachos ubicaron el teléfono de su esposo y los delincuentes que le hicieron esto. Tratamos de detenerlo, pero resultaron abatidos. Igualmente uno de mis compañeros. Bueno, señor, le agradezco mucho lo que está haciendo. Y mi sentido pésame por la muerte de su compañero. La verdad no tengo ningún consuelo en este momento. La vida me quitó a mi esposo y no me lo va a regresar. Muchas gracias de todas maneras. Es nuestro deber, señora Ana. Bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Si alguna vez me dediqué a perderte, no sé si fue tu culpa o mi mala suerte. Te la comes toda. Gracias, ma. De nada. ¿Tú vas a salir hoy, vieja? No creo, hijo, todavía. Ángel, trata de llegar temprano hoy. Mira que este barrio es peligroso y me preocupa que estés por allí hasta tarde. Tranquila, vieja. Yo llego temprano hoy. Tengo tarea pendiente. Bueno. Ya me voy, vieja. Bendición. Mira, ¿y tú no te vas a despedir de tu mamá como es? Ven a darme mi beso. ¿Cómo, viejita? Tú sabes que yo siempre me despido de ti. Te amo. Te me cuidas mucho, por favor. Bendición. Dios te bendiga. Te amo. Ahora sí me voy a trabajar. Te me comes toda la comida, por favor. Chao, hermano. Chao. ¿Escuchaste, hijo? Sí, viejita, sí escuché, pero ya. Quédate tranquila, que eso fue lejos, ¿sí? ¿Sí? Sí, hijo. Mira, viejita. Cuando yo me gradúe y sea un profesional, lo primero que vamos a hacer es mudarnos a esta vaina, ¿oí? Sí, mi amor, así será. Yo no quiero que mi hermano crezca en esta violencia. Sí, sí, hijo. Te quiero, bendición. Dios te bendiga. Te quiero mucho, yo también. Chao, hermano. Chao. Usted termine de comer, por favor. ¿Qué, gato? ¿Cuál es el beta que tienes por ahí entonces? ¿Entonces? Tranquilo, hermano, más pero a mí no el que venga que nos va a pichar la carnicería. Está todo cuadrado ya, oye. Yo quiero pichache. Sí, buenísimo. Pendiente por ahí. ¿Qué pasó, compa? ¿Todo bien? Epa, sonrisa. Todo bien, el mío. Entonces, ¿qué, pelado? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, chamito? ¿Sabes qué? El loco deposita la plata mañana. ¿Mañana mismo? Mañana mismo es el Betín. Mañana mismo. Sí, va. Está viendo. Mañana nos asomos ese gallo entonces. Tranquilo, va. Estás conmigo. ¿Qué es lo que, va? Cierto. Háblame claro, gato. ¿Cuántos billetes hay? Ya no me voy a lanzar una vaina así por un pichache. ¿Qué es lo que, compadre? Tú has trabajado conmigo. Yo nunca te he chigüireado, no. No, pero tranquilo. Todos estamos claros. Y sabemos que el pana no nos va a tirar por un barranco. Dígalo ahí. Listo, nos lanzamos esa vueltilla. Y de paso nos les metemos pa'l patiecito al Robert. Que él cree que se cree el dueño de todo esto y que nos va a dejar por Dale, fuera. Dale, sí va, mañana mismo nos le metemos esas brujas. Eso, listo. Entonces va a la vuelta, piro. Vaya. Todo bien, mijo. Pa' fumar ahí. Dale, pues, el mío, que se dé todo. Señor Robert, vale, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la jugada de carrito, pues? Qué fastidio, vale. Coño, vale, ese serio, ese serio. Hermano. Vale, pues, Iván. Si coño, pero no me estás agarrando, coño, negro. Esta chiqui sí es pegada, vale. Todo el tiempo un rebote. Que la chica no juega. Oye, quedó bien esa. Oh, vale, mío, yo también soy un chamo serio. Bueno, vamos a mandárselo una jeva por el pin. ¿Qué pasó con esa, pues? Coño, chiqui. A mí no me gustan esas vainas.
vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ay. Ya vamos, parcero. Ya vamos. Parcero, escucha, la llamada. A los parches. ¿Qué es lo que vamos? Claro, ese es el tipo. ¿Qué es lo que vamos? Claro, Robert. Ajá. Pues ya le conseguí la lienda. Los reales. La plata, papá, la platica. Sí, va a ser tipo el negocio. Claro. Listo. Tranquilo. Es el negocio. Mire, hijo. ¿Qué pasó? Cuéntalo. Que vamos a pegar. Es el mismo tipo que me dijo la otra vez. El mismo, papá, créalo. La tiene que cortarle el cuello. Un tipo que tal, que va para ella. Y tú, chiqui, y Valvero. Sal, que haga el sitio donde vamos a meter el tipo, ¿oyeron? Okay. Eso está cuadrado ya, quédate quieto. No, pero no hable feo, vale, quédate quieto. Yo te quieta. Lo dije, la rebotada, la rebotada. ¿Sabes por qué es eso? Háblale, chico. La madura, la madura, la madura. Bueno, está claro pues. Todo, ¿no? ¿Hasta cuándo, pues? Yo mismo peloteo mi vaina, soy el meteoro criollo, papá, está hablado, hoy. ¡Ay, agarra la palanca! ¿Tenemos plata, sí o no? Venga. Eso está cuadrado el mío, es un tipo papá ese. Está agarrando a uno ahí. Apúrate con la marihuana. Sí, sí, apúrate sí, sí. Apúrate ahí, Neo. Aquí voy. No sé cómo apachacho, yo. Moca ahí, que no dale, quiero samureo. Dale, fantasmeo, negro. No quiero samureo porque esta vaina hay poco. Ahora eres cantante, la estrellita. Ay. Pero vea lo que sea feliz, pues. Que lo tuyo, meteoro. ¿Qué pasó, Aguelito? ¿Cómo está la vaina, marico? ¿Qué pasó, chamo? ¿Todo bien? No, carabale. Venga, para que te pegue dos aquí, dale dos ahí, para que huele, para que te nos una. Dame ese tabaco ahí, negro. Sácale dos ahí. Para que te unas al combo, vale. Te tengo una chamba ahí para que saque adelante a tu familia. No quieres, sácale dos. Únete dale, al combo para que no pase trabajo. Coño, yo no como esa vaina, vale. Pues. Además, ¿qué es lo que tú llamas pasar trabajo, ah? Estudiar. Trabajar para no tener que robar el pan a los demás. Trabajo, vas a pasar tú, huevón, cuando caigas preso. No, háblale tú, Barbero. ¿Qué es lo que te pasa aquí? Métele, Barbero, métele. ¿Quieres que te corte el cuello? Y hacemos una acción para que cambies tu vida. Ay, sí, trabajo. Para que tengas plata, para que tengas carro, para que firmes un mundo. Que movemos es una, papá. Que estés otro como nosotros. Dígalo ahí, negro. Con cualquiera que te corte el cuello. Lo que estás esperando, mátalo. Negro, está usando esa vaina. Cállate, mamacuevo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Con cualquiera que te pique, bicho. ¿Ah? ¿Con esta o con esta? Cállate, la con esa mierda. Ya, aquí tú se chamo. Pírate, Angelito, pírate. Siéntese en esa mierda. Siéntate en esa mierda. No te vuelvas loco. Siéntate en esa mierda. Siéntate en esa mierda. Que lo tuyo, te vuelvas loco, vale. Y usted no le hizo un cuello a uno. Que la cagada. Coro. Bueno, ese chamo no se metió con nadie. No, vale. Quita las piernas. No está feo, ¿no? Me estoy dando una nota feo. Vale. Siéntate en esa mierda. Siéntate en esa mierda. ¿Qué, mi pana? ¿Qué pasa contigo, vale? Un traguito. ¿Qué pasó, no, pues? Bien, bien. Un traguito, viejo mamacuevo. Pira de aquí antes que te coño. Puñala, pues, ese culo. Siéntate en esa mierda. Dale. Coño, chamo, ya. En esta mierda, mando soy yo, ¿vale? Nada, un ¿quién manda esta mierda? ¿No soy yo? Tú no sabes tal que quiero tampoco. Toma, tú también. Apúrate, la vaina esa. Dale, coño, vale, pero vas a seguir. Ya me lo tumbaron una vez. ¿Cómo está mi familia? Ahí llegaste, hijo. Sí, mamá. Bendición. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Miri, cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Ay, me fue muy bien hoy, viejita. Viejita, ven. Dame un ladito para sentarme aquí contigo, hijo. ¿Y Sebastián? Está durmiendo. Tenía todo un desastre con la ropa y cónchale, no podía dejarlo hacer eso. Tú sabes cómo es él, es muy tremendo. Mire, viejita, ¿sabes qué? Te quiero contar algo. Cuéntame. ¿Sabes qué? Hoy fue un señor al restaurante. Y me dijo que cuando terminara de estudiar que lo buscara, que me tenía un trabajo en su empresa. Ay, qué bien. Mira. Me dio su tarjeta. Sabes que yo siempre atiendo muy bien a mis clientes. Sí, mi amor. Hay que darle muchas gracias a Dios y a tu padre. Que desde el cielo nos cuida día a día. Y bueno, ¿y tú con tu trabajito? Sí, mamá. Yo sé que es así. ¿Sabes qué? Yo voy a trabajar durísimo y a estudiar para salir adelante y no quedar como esos que empiezan robando y terminan presos y muertos. Bueno, esa mamá, cosa. Hablando de otra cosa. ¿El señor Raúl tú no lo has visto por ahí? No, hijo. Segurito lo agarró la bebida de nuevo. ¿Tú crees? Lo que pasa es que yo quería buscarlo porque yo quiero agradecerle porque sabes que él siempre me ayuda con las tareas.
Mamá, yo no entiendo cómo un señor tan inteligente terminó así, recogiéndole la basura a la gente para poder vivir. Vale, ñeco, ¿cuándo es que vais a pagarle los reales que me tienes? Vale, yo te pago, lo que pasa es que he perdido los caballos. Siempre una misma mierda, carayo. ¿Qué es esto, vale? Pisa al lado, ya va, coño, pana, la madre, ya va, pana. Vale, me va a venir a robar de nuevo. Coño, pasa, vale, yo soy mi novario, cuida con mi mierda. Échate pa' allá, vale. Suelta los cuchillos a tú, suelta los cuchillos. Voy a matarle, por favor. Toma, flaco, ya te está rata pa' allá. Pasa, que ve ese ropa acá también. Vale, pa' allá, por favor. Vale, 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 vale. Andate, mijo, acelerate. Dale, 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 que estoy ahí, que estoy ahí. Cómeme la caleta, por tu, cómeme la caleta, que estoy cagado. Becerra, cagado. Pásame la caleta, pásame la caleta, pásame la caleta. Pásame la caleta, pásame la caleta. Saca esa mierda de aquí. Madre, dale. Fuera de aquí, fuera de aquí. Ah, becerro, estoy viendo sonrisa, este como te muere, sapo. Matarán a alguien, no puede ser, mío. Moviéndose, mijo, moviéndose, que nos agarra. Mira, la puerta, mijo. ¿Por qué mataron a un carajito, vale? ¿Por qué mataron a un carajito? Acelérate, vamos, vamos, vamos. ¡Muévela, muévela! Coño, vale, ahora sí, espera. Dale, dale, muévela, 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 pira. ¡Rata! ¡Sucia! ¡Desgraciado! ¡Rata! ¡Vaya a trabajar! ¡Vaya a trabajar! ¡Sucio! ¡Vaya a robar a uno! ¿Cómo te pago? ¿Ahora cómo te pago? Ahora más al lado tú y yo, vale, no estoy ya pagando nada. ¡Tremenda excusa que tiene ahora! ¡Mátame si quieres, mátame, mátame! So hot today. Bueno, Daniel, ya tú sabes ya. ¿Qué es lo que digo? Ya está todo cuadrado. Tú manejas, yo pego al tipo. Oh, mira. Dale, 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 Daniel, corre, corre. Espérate, para allá, bruja. Please, don't kill me, please. Camina. O ese culo que tengo el fondo para allá, vale. Camina, camina, dale. Mike. Cállate, cállate. Take it easy, guys. Don't shoot me, please. Bueno, papá, coronamos, oyó. Rescata ahí. Rescata. Uy. Flaco. Platica, platica, Cata. Hombre, platica. Con esto completo para la moto nueva. Claro. Bueno, papá, esto es lo que le quitamos al frago que nos pichó el Beta. No le vamos a dar nada porque ya está chulo, no te dejes engañar. Mire, ¿sabe qué es el Mickey? Esta noche nos le metemos para el patio a la bendita del Robert durísimo. Me hace falta mi cucha. ¿Cómo me la hey, flaco? ¿No hay nada aquí? Coño, no, entonces vas a seguir. Marico, ese portugués está full de cagao, yo. Era una rata. ¿Viste cómo hablaba? Mira, pero le metieron al tipo papá en el sitio. Claro, vale, le metí durísimo ese cerro en el pecho. ¿Sabes qué? A mí no me pareció eso. Ah, bueno, ¿y qué? Dale la plata tuya a la familia entonces para que lo entierre, pues. Es que yo no soy de acá y si vos me matás a mí. Te ya estás matando, mamacuevo. No, pero ¿qué pasó? Tampoco así. Te vas a poner a tu vela. Ahí sí, arúñanos, pues. ¡Po, po, po! Mire, mi hermano, ¿sabes qué? Vamos a centrarnos en lo nuestro. Esta noche le entropamos a los tipos durísimo y listo. Bueno, claro, fuego, pues. Mismo. Cállate, mi amor, colabora. Dime, madre. Cállate. Cero, hombre. Please. Échame una manito aquí con este pelado, pues. Sí. Va la mano. Mano. Epa, tendrá. ¿Y cómo me lo tratan aquí? Están hablando, hombre. ¿Cómo me lo tratan? ¿Ah? Pues colabore, mano. Yo colabore. Porque si no colabora, se va a morir. Please, don't kill me, please. Uy, parcero. Qué vaina, pues. Parcero, habla claro. No entiendo lo que hizo este tipo. No entiendo un puño en madre. Tranquilo, parcero. Tranquilo, parcero, que esta marabunda no se le entiende nada. ¿Eh? Mire, mire, hable, hueputa, hable. Hable, hueputa. ¿La vida o la muerte? ¿Eh? ¿Eh? Oiga, parcero. Oiga, parcero. Que son 600 mil para allá. Come on, guys, don't hurt me. Okay, okay, okay. Huela madre, no entiendo un carajo, huevo.
¿Cómo hacemos, parcero? Pavete, levanta la cabeza, pues, gringo. Tranquilo, Robert. Colabora, chamo, colabora, porque te vamos a dejar matar. ¿Viste? Tranquilo, Robert, tranquilo. ¿Viste cómo llora? Yo tengo un parcerito que lo puede sacar este lío. Llámalo ahí, Pepa, ¿qué es lo que? Lacra. Baja la manito. ¿Qué pasa? Baja la manito. Listo. Sí, ¿cómo está, parcero? Pues bien, listo. Sí, pues sí. Pues véngase para el sitio ya. Aquí tenemos al man en el sitio. Ya, claro, sí. Ese tipo no echa la paja, oíste. Bueno, muchachos, recolectemos todas las evidencias posibles, ¿ok? Estamos jodidos, jefe, porque aquí no hay cámara por ningún lado. Si hubo complicidad, no sabemos. Vamos a apurarnos. ¿Qué vio? ¿Qué va, jefe? El mismo cuento de siempre. Nadie vio nada ni escuchó nada. Y los de seguridad estaban comiendo. No había ningún problema. En el lugar. Ni sapo ni culebra. Nadie vio. Como siempre. Qué broma. Momento. El jefe. Le escucho. Oka, oka, mi jefe. Estamos montados en eso. Claro, correcto. Entendido. Ok. Bueno, muchachos. El occiso en este hecho es el escolta personal de Tucson. ¿Usted sabe quién es Tucson? Un ingeniero de una constructora transnacional aquí en Venezuela. ¡Qué peo, pana! ¡Qué peo! Y lo que se puede resumir es que hay un secuestro. Mírate, ¿qué es lo que es este? Sí, tipo. ¿Qué es eso, parcerito? Coño, ¿ese ruido? Tranquilo, no sé. Parce, ¿qué? ¿Qué pasó, pana? ¿Qué más, viejito? Bien. Mire, aquí está el man. ¿Este es el bicho? Este es el bicho. Ahora sí, gringuito. ¿Ah? ¡Qué hola! Ahora sí. Oiga, oiga. Quiero escuchar, quiero escuchar. Son 600 mil bolívares en una hora. Es que si no, lo metemos en una bolsa negra y lo tiramos para el guaire. ¿Estás escuchando, no? Listen to me, gringo. $600,000 in 1 hour. If not, you're going to the fucking guaire, my friend. Yes, you are. The children. I got family. Please. Please don't kill me. El carajo está pidiendo un teléfono. Y él va a conseguir los reales en una hora. Dáselo, a ver qué hace. Pues, ay, no, los reales, papá. Yo con ese tipo no he hecho una paja hoy. ¿Verdad? Dale el teléfono. Pues mira, gringo. Epa. Is your phone. Y entra. Please. Mira, Castillo, pórtate bien y ve quién llama. No, el chapo está bien. If it's money, I'll get any money that you want. Please, just don't hurt me, please. Roubo, vale. Tu está nada mais que me rouba. Y a próxima vez que usted, la próxima vez que me rouba, no puedo coñetar. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo quiero que haga? Pero a mí, ¿por qué me robaron? Me mataron a una persona que estoy adentro. Pero yo no tengo culpa de nada. Ahorita viene un niño y sale la mamá diciendo que era un niño sano y era tremenda joyita. Dale, dale, pendiente. Vamos, mijo, con cautela. Lo que vale, esta salamandra como que se agarraron el día libre hoy, vale. ¿Qué pasó con estos bichos, vale? ¿Sabes qué, pelado? Okay. Esto como que se agarraron el día libre, ok, mijo. Y nadie nos pendiente. Dijo. Pendiente. No, hombre, vale, ¿sabes qué? Vámonos con que no hay nadie, vale. Voy por ti, diablo, Robert. Por favor, piro, suba. ¿Qué es lo que es, miau? ¿Qué hay por ahí? Pues aquí tiene lo suyo. ¿Sabes cómo es eso? Tranquilo, parcero, tranqui. Dame ver. Bien. Bien. Contato y sonante, sí me gusta, yo. Y la otra es que, bueno, parce, lo que necesite de mí, usted me llama y fuego.
Sí, va, listo. No se hable más. Ya. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué pasó, parce? Marico, se metieron anoche por la cuadra, don. La anda el gato. No, esos bola, diablos que se creen, ¿vale? ¿Es malandro o qué? Vamos por los muchachos, la vaina y le quemamos el rancho. Fuego, ¿qué pues. ¿Qué? Nos estamos yendo. Vamos parce. Hablando, parcero. Pendiente. Pendiente, listo, ya pendiente lo por ahí, oye. Bueno, chamo. Ay, hijo, lo lograste. Tu padre debe estar muy orgulloso de ti desde el cielo. Sí, viejita, yo sé que es así. Gracias a ti, a mi papá y al señor Raúl que me ayudó con las tareas, todo esto es posible, ¿viste? Sí, mi vida. Bueno, lástima que yo no pueda ir. Tengo que entregar toda esa ropa hoy. Necesitamos el dinerito, no hijo. No importa, viejita, yo entiendo. Mira, además, cuando yo me ponga a trabajar y me ponga a ganar muchísimo dinero, todo eso va a cambiar para mejor, ¿oíste? Sí, bueno, hijo. Que Dios y la Virgen te cuide y te proteja. Ay, ya va. Tengo un regalito aquí en el bolsillo. Mira, tú me lo dio tu padre a mí y mira. Quiero dártelo a ti hoy para que a partir de hoy Dios te cuide y te proteja, mi amor. Gracias, viejita. Te quiero. Recuerda que te amo, viejita. Hijo. Que Dios te bendiga. Sí. Uh-huh. Sí, está muy bello, sí. Te vas a ver muy bien. Hermano, la cartera. Gracias, hermano. Ay, Dios mío, te quiero, te quiero. Habla claro, Algaro, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes qué, el miau? Dímelo. Vamos a tener esos mamagüeos para allá porque se metieron para acá. Plomo. Se comieron la luz feo, lacra. Ay, me tienen ya cansado esos chigüeres. Los voy a agarrar y los voy a reventar el cuello. Siempre con la misma huevonada esos chamos. Vamos a bajarle la torre, ¿vale? Para que vean rostro en la huevonada. Así es, chiqui. Vamos a meterle. Ese flaco va a rodar este mismo día. Vamos a meternosle para allá, pues. Vamos sí, a pasar basura. Pues, dale. Dale, estamos perdiendo pues. El tiempo, ¿vale? Juego a la lata. Vamos por ello, pues. ¿Qué pasa, vale, entonces? Está chambeado, ¿viste? Joda. Límpiala. Quítate aquí, vale, que me la hago de la pata. Pelado, la moto es de oro. ¿Se le opaca o qué? ¿Todo bien? Epa, menor. ¿Qué es lo que es para ti, perro? Bien. ¿Todo bien? Qué negro. ¿Todo bien? Mira, gato. Qué negro. Por allá está la grúa de rueda chantando en el carro viejo. Sí. ¿Qué vas a hacer con él? Eso, vamos a hacer los becerros para allá. Vamos, 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 dale una. Eso, nos metemos, pues. Plomo. ¿Sabes qué? Salva vale, el pelado ahí. El pan ahí. Flaco, vale, mueve ese culo. Más dale, más dale. Bien por eso. Mira, menor, la tío ahí, pendiente. Quédate ahí. ¿Cómo está, señora Carmen? Mire, me gradué. ¡Mamita!
¡Mamá, despierta! ¡Mamá! ¡Necesita! ¡Hermano! ¡Hermanito, párate! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡No! ¡No, coño! No, 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 no me miren, ayúdenme. Coño, pana mío, vale, matamos la vieja esa, eso es tremendo peo, huevón. No mandaste la chá. Estoy parando la gata esa y la vida esa se atravesó, tremendo bebé también. Oh, qué va, mi pana, ¿sabes que yo llamo un causita para que nos saque de aquí ya? Te hablo ah, claro. Sí, nos vamos a pira y vamos a dejar poder ir la chiqui. ¿Qué te pasa, pana? Tú estás loco, la chiqui la curamos y nos la llevamos. ¿Pero qué? ¿Están cagados? ¿O es que acaso no somos ampa? Aquí morimos con las botas puestas. Y aquí no se pira nadie, pues. Si la vaina se pone fea y llegan los pacos, ahí sí nos vamos, te buscas todo el tipo y la... Pero aquí vamos para adelante, vamos, llevamos a chiqui juntos, pues. No, plomo, vamos a movernos, vamos a mover. Vamos a mover, pues. Mover el culo, pues. Ay. Muévala, pues, chamo, muévala, mueve esa mierda. Dale, pues, mueven ese culo, pues. Muévala, flaco, muévala, Tony, muévala, Leo. Entonces, chamo, muévala. Ya hables claro. No quiero que me hables más de lo que pasó en esa mamagüevada, yo ninguno. Tranquilo, el mío, ok, no pasó nada. Vamos a seguir caminando, que si los pacos nos encuentran, no se van a comer ese rollo. No, hombre, ¿sabes qué? Nadie mandó esa vieja, ese carajito está ahí atravesado. ¿Sabes qué? Pero entonces vamos a estar matando a la gente inocente que se atraviese, mijo. Hay que tener cuidado. Bueno, vale, esta vieja está atravesada y teníamos que matar al mamagüevo ese de rollo y no nos matamos ese sapo, vámonos. Quiero que me traigan estas ratas ya lo que hicieron esto aquí, vale. Adelante, Marque, me copia. Mete esos delincuentes ya. Fuerza, muchachos, fuerza. Señor, solo dígame que van a encontrar los responsables de todo esto. Una pregunta. ¿Tienes algún enemigo aquí en el barrio? No, señor. Solo iba del trabajo al liceo y del liceo a mi casa. Me estaba graduando hoy. Fuerza, muchacho. Fuerza, amigo. ¿Oyó? Fuerza. ¿Dónde estoy? Chiquiquera Torres. Área de la chiqui. ¿Eso tú ahí? Tu peche te dieron botada ahí, en la puerta del hospital. Después de sufrir un desmayo. Me imagino que fue la fractura, ese es el tobillo que tiene. Pero ¿sabes qué, chiqui? Vas presa. A propósito, señorita Torres. ¡Ay! Ah, te duele. A ver, que tú te quedes con el tiroteo, la masacre esa que hubo en el bar del Topo, pues. Hable, pues. Vamos a cantar, pajarita, vamos. Mamá. Manito.
qué, marico? Le anda al gallo. Vámonos, ¿y ese combo qué? Coño, eso es loco, estamos viendo un billete y pura máquina del estilo, marico. Gente, en serio, claro, ¿no? Claro, loco, te estoy dando mi palabra, loco. Yo no soy ningún muchacho, no la lanzo, usted es un farallón. Cuidado, que vaina es. Vamos, cuñeta, loco. Mira ahí, está esto, contamos que es lo que vale. No, vale, mire, te que ya pichan. Ya me tengo que estar mi vale. Menos mal que te despertaste, muchacho. Me vieron hasta con el tobo. Lo último que recuerdo es que le di un batazo a uno de esos tipos. Después se me nubló todo. Muchacho, si no llego, te matan. Ese es el sistema de ellos. Te matan. Quiero venganza, Raúl. Estos malditos mataron a mi familia. Lo último que tenía en este mundo. Chacho. La venganza no es buena. Vivirás hundido en tu propia desgracia. ¿Quieres ser un asesino como ellos? ¿Este eres tú, Raúl? ¿Este eres tú? Porque te pareces a uno de los personajes de los videojuegos. Nada de videojuegos, muchacho. Ese es parte de mi pasado, el cual no me dejó gratos recuerdos. ¿Qué le pasó, señor Raúl? Siéntate, muchacho. Te voy a contar algo. Una vez trabajé para un escuadrón de inteligencia de la DC. Lo que hoy se conoce como SEBIN. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Me delegaron una misión. Y me opuse. Y me costó caro. La de eliminar a un dirigente estudiantil. Pero me opuse. Ayudé al joven a escapar del país. Y en represalia. Mataron a mi familia. Y yo terminé hundido en este maldito licor. Ayúdeme a vengarme. Ayúdeme a tener sangre fría como usted. Igual si no lo hacen, lo haré por mi cuenta. Ángel, yo conocí a tu mamá. Ella era una buena mujer. Y me ayudaba mucho. También, gracias a ella, más de una noche me acosté con una buena arepa en la cena. Te voy a ayudar, muchacho. Te voy a ayudar. Porque no me perdonaría a mí mismo si algo malo te llegara a pasar. Y sé que esa rechera que tienes, por más que te diga que no lo hagas, lo vas a hacer. Gracias, señor Raúl. Yo me voy a encargar de acabar con cada uno de esos malditos. ¡Arriba, carajo! ¡Vamos, pues!
¡Avanza, avanza, avanza, sigue! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú eres vencer! ¡Sigue, sigue, carajo, para arriba! ¡Hasta lo que sucede! La pierna recta. ¡Sube la patada! ¿Quieres agua? Sé de venganza. ¡Salto uno! ¿Qué pasó, pues? Saltando, eso es todo lo que puede. Aprovecha los elementos. Así es, muchacho, así es. Vamos, si puede. Concentrado, ¿ok? Doble 6. Listo. Listo. Doble 3. Sigan en lo suyo, que pronto comenzarán a pagar. Uno a uno. Mira, Raúl. Ahí están esos malditos reunidos. Como si nada pasara, pana. Como si sus crímenes no tuvieran castigo. Tranquilo, mijo. No comas ansias. Ellos caerán uno a uno. Créalo. Por ahora, aquí tienes estas armas. Las guardé para un momento como este. Pero no te olvides del entrenamiento. ¿Ok? Porque no todo el tiempo vas a tener un arma. Cuando lo tengas frente a frente. Esta será mi familia de ahora en adelante, Raúl. Y mi venganza, mi comida. Te quedó claro. ¡Epa, pana Ángel! ¿De lo que es, negro? Está perdido, vale. Dándole, vale. Coño, qué chimbo lo de tu familia, ¿no? Todavía no sabes que le dio chuleta a tu vieja y a tu hermanito. No, mi pana. A la final no se supo quién fue. Nunca se supo quién hizo eso. Bueno, bórralo, vale. Yo ahorita me voy a fachar. Voy a relajarme. Relájate conmigo, Ángel. La vida sigue, huevón. Yo te invito a que te quedes con nosotros. ¿Tú crees, negro? Porque yo nunca he fumado esa vaina, chamo. Bueno, ¿qué coño, vale? Al final, siempre hay una primera vez, ¿no? Te va y bien, te va y bien. Ya tú vas a ver. Negro, dime una vaina. ¿Qué pasó? Dale, marico. Negro, tú no sabes nada, negro. Ah, bueno. Tú no sabes nada de quién mata a mi familia, negro. Dime la verdad, negro. Coño, vale, tú no sabes cómo es el sistema de este barrio, vale. ¿Qué vamos a estar preguntando? El sistema es así, el barrio es así. Hay que seguir adelante. Te estoy diciendo, te estoy invitando. Cuenta conmigo, vale. Coño, vale, fuma, huevón. Que para lo que usted necesita, hermano, usted cuenta con este pana que está aquí, o yo. Y aquí cargo esta que no se equivoca. Cuenta conmigo, Ángel. Va, va, ya va, marico. Tú boca con el hierro, huevón. Dame acá mi vaina, marico. Pégate para allá, maldito. Eres loco, vale, coño. No, vale, Ángel, ¿qué pasa? Marico, dame acá mi vaina, vale. Pégate para allá, maldito. Dame acá mi villa. ¿Dónde, coño? ¿Dónde me vas a pegar, vale, coño? Yo no tengo nada que perder conmigo. Yo no tengo nada que perder. Tú sabes quién mató a mi familia. Dime, pues, tú sabes lo que perde la familia. ¡Ana! ¿Tú sabes lo que perde? ¡Ana! ¡Coño, fue una banda del gato, huevón! ¡Levanta la cara, maldito! ¡Ana, pero de levanta, verdad, vale! ¡Levanta la cara! ¡Ana, nosotros no fuimos, marico! ¡Fue la banda del gato! ¿Tú sabes quién fue? ¡No sé, pana! ¡Fue la banda del gato! ¡Nosotros íbamos pasando por el callejón de tu casa y ellos salieron disparando como locos! ¡Coño, marico! ¡Ana, nosotros nos piramos! ¿Quién fue?
¡Coño! ¡Y empezaron a disparar como loco, Ángel! ¡Por favor, vale! ¡Gato! ¿Tú sabes quién fue? ¡Coño, marico! ¡Baja el arma que me vas a dar un tiro, Ángel! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué pasó, muchacho? Acabo de matar a una de esas ratas abajo en la escalera. ¿Qué pasó? Tranquilo, muchacho. Cálmate. ¿A quién mataste? Al tipo este, vale. Al negro, a uno de los de la banda del Roe. Pero antes de matarlo, me dijo que la banda del gato fueron los que asesinaron a mi familia. ¿Estás viendo, viejo? Tranquilo, muchacho. Quédate quieto. Tranquilízate. Serénate. Canaliza tu emoción. Este será el primero de muchos. Esto es como el ajedrez. Cálmate, cálmate. Sé frío, siéntate. Siéntate y juguemos. Llámalo, pues. No. ¿Sabes qué? Tengo un presentimiento. También, weón. Bandera. Veníate, que viene, que dale. Ya va. ¿Qué es lo que es? Pasó Mario, que es loco. Coño, ya vas a ver. Habla claro, loco lindo, ¿qué es lo que? Tengo una noticia, compadre. ¿Qué pasó? Acaban de matar al negro allá abajo. Con su madre. ¿Cómo? ¿Lo que escuchaste, papá? Fue la madre, chamo. ¿Y para mí? Diciendo, no te lo dije. ¿Qué fue la banda esa del gato? ¿Quién más, pues? Le quitaron bicha, le quitaron todo. Fue la madre, ¿sabes qué? La chiqui. Ahora el negro, huevón. Fue la madre, ¿sabes qué? Pone la de la perra. Vamos a meternos para esa mierda. Pero bueno, vamos a meternos para allá, pues. Juego. Vamos a darle para allá, pues. Vamos para esa. Muchachos, vamos a recolectar todas las evidencias posibles. Y bueno, a esperar que llegue el médico forense, que viene en camino. Vamos a seguir trabajando sobre esto, pues. Vale, pues, vamos a darle. Mira, está la bruja esa. Mira. ¡Bruja! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Papá esa! ¡Hola, mujer negro! ¡Oye, gata! ¡Bruja! ¡Gata diabla! ¡Bruja! Vamos a meternos para allá, ¿vale? Luego, pues. Vamos para esa, pues. Vamos para allá, pues. Vamos, pues. Plomo. Pendiente, Robert, pendiente. Uno es su madre. Aló. Te amo ahorita, si va. Dale, pues. Pagando la panza. ¿Qué es lo que es?
mierda, ¿qué? Que tengo diablo eso. ¿Están ahí? Fuego. ¿Fuego? Fuego. ¿Tú dices? ¿Me meten? Claro. Sin asco. ¡Mira, pendiente, güey! ¡Pendiente, marico! ¡Saco! ¡Dale, fuera! ¡Bruja! ¡De cerro! ¡Bruja! ¡Que se va a morir nada, ¡diablo! ¡A la cara, sapo! ¡Emparró el sapo! ¡Cuál madre, sapo! ¡Asómate, malandro! ¡Ahí arriba, compadre! ¡Arriba! ¡Dale, pues, Robert! ¡Está cagado, huevita! ¡Patata culón! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pendiente, Robert, pendiente! ¡Mano! ¡Pasó, marico! ¿Qué te pasó? ¡Marico, ¿quién te hizo esto? ¿Qué te pasó, weón? ¿Y tú hiciste esta vaina, weón? ¿Qué? ¡Ahora, hermano! ¡Madre, weón! ¡La madre, cabeza muy menos, weón! Ok, muchachos, nos hemos reunido aquí porque la cosa se nos está poniendo color de hormiga. En el barrio El Topo se ha desatado un asesino en serie. Todos creen que las bandas se están matando entre ellos, pero aquí hay gato encerrado. Escalona, averígüame en qué anda el carajito ese Ángel. Sí, señor. Él está viviendo en la casa de Raúl, según la investigación. Sí, eso es correcto. Voy a pedirle una orden al fiscal para en qué anda el viejo zorro ese. Permiso. Dígame. Jefe, disculpe que lo interrumpa. Otro muerto en el barrio El Topo, un tal Luis Moncada. Parece que le decían algo así, alias El Barbero. Lo extraño es que ellos estaban cayendo a tiro en el barrio de enfrente. Y este tipo apareció herido de arma blanca. Y en el mismo barrio, a 10 metros de la casa del señor Raúl. Lo sabía. ¿Vieron? Mi olfato no me engaña. Vamos a buscar esa orden ya. Ok, señor. Vamos a ver qué conseguimos allá. Vamos para esa, pues. Vamos, pues. Vamos, dale. ¿Trabajaste ahí? Claro, mijo. Echándole bola. Coño, ¿qué vaina es esa? ¡Ya va, ya va! ¿Qué vaina es esa? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué vaina es esta, fe? ¿Qué vaina es esta, ah? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ah? ¿Qué ustedes irrumpen así en mi casa, ah? ¿Acaso tienen alguna orden de allanamiento? Aquí está la orden, señor Raúl. ¡Déjame ver esa vaina! Epa, Ángel, ¿cómo estás tú, muchacho? ¿Y eso? ¿Que ahora te la pasa con Raúl? Ese viejo tamañoso. ¿Cómo era, madre? Mi amigo, conocí a mi mamá y me ayudaba con las tareas del liceo. ¿Tiene algo de malo en eso, funcionario? Mire, ¿sabe qué es malo? Que los delincuentes que asesinaron a mi familia todavía están por ahí haciendo el asunto. Ustedes están aquí perdiendo el tiempo. Bueno, 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 ¿qué pasa? Se encontraron lo que vinieron a buscar. Se largan de mi casa, carajo. ¿Qué es lo que está pasando, aquí, pues? Aquí no hay nada. ¡Hola! ¡Váyanse aquí, pues! ¡Déjenlo comer en paz! Juego con lo que estás haciendo. Lo estás planificando hacer. ¡Para aquí, policía de esto! ¡Vayan a hacer lo que ustedes saben! ¡Vayan a cuidar el supermercado a los chinos! ¡Al portugués Joao! ¡Coño, muchachos! Ya la policía está sospechando esta vaina. Debes apurarte o dejar esta venganza de mierda hasta aquí. ¡Eso jamás! Yo no voy a descansar hasta que no acabe con cada una de esas ratas, Raúl. Quiero sentir su miedo. Quiero mirarle los ojos cuando sienta la muerte tan cerca. ¡Mierda, mierda! ¡Qué mierda! ¡Joda! Bueno, papá. Mañana nos lanzamos el asalto a la panadería que pao. Todo cuadrado ya, yo quiero pichacho. Sí, va, gato. Hay que mandarle una pega a la mujer de Flaco. Está preñada, marico. Tranquilo. Listo, el mío, listo, mijo. ¿Sabes qué? Yo le cuadro las motitas y le cuadro un piloto más, un mancito más, para que nos pilotee y nos haga la vuelta. Dale, pues. No quiero huevonada, no quiero hueveteo.
Mañana mismo lo lanzamos a esa charla. ¿Qué pasa, pelado? ¿Está hablando conmigo, mijo? Que se quieto. Tranquilo. Quédate quieto. Tú, ven acá. Quédate quieto, ven acá. Viene esto, parcerito, y hágalo todo calladito. Dale, Leo. ¡Ay, coño! ¡Ayúdalo! ¡Sentate, coño, sentate! ¡Tú! Es que tú también tienes que estar calladita la otra, mija, calladita. ¡Uy, pero qué lindo! ¡Leo, está aquí, Leo! ¡Quédate quieto! ¡No, está aquí, se me está! ¿Qué, mami? Su inspector, ¿cómo estuvieron esa vacación? Estuvieron buena, pero no puedo dormir, no puedo descansar con esa rata del gato que hay que agarrar. Mande bolso, quédate quieto, mamá, no me da la cara. Correcto. Coño, mira, ese no es el gato y la rata esa. ¿Cómo? Coño, sí. Como que están robando la panadería. Vamos, vamos a seguirlo. Pero no estamos en servicio. Ha cagado, pana, vamos. ¡Vámonos, muévela! ¡Andate, mijo! Vale, Leo, móntate, chamo, rápido, no joda. ¡Oh! ¡Rico, papá, coronamos! Mire, ahí está la rata esa donde se enconcha. ¿Dónde? Vamos a encolletarlos aquí, 20. ¡Coronamos! ¡Dígalo ahí, el gato! Mira, Leo, tú dígame que esa mujer es allá abajo, chao. Iba a ir a poner a gozar duro. Playita, mijo. Tony, uno para la playa, yo. Bueno, repartimos el botín, nos vamos para la playa, el mío. ¡Llegaron! ¡Es la policía! ¡Tírate ahí! ¡Vamos, duro! ¡Vamos, muchachos! ¡Pendiente con los callejones! ¡Mosca! ¿Qué es, pelado? Cuidado con lo que dice mi hijo yo. Usted no ha visto nada, me están siguiendo. Métase para la casa a mí. Eso es lo que le digo yo. ¿Y este bichito? Otro más. ¿Qué vaina es esta, vale? Revisa ahí, curso. Este es Leo, el colombianito. El que le trae la salsa a esto, sí. Ah, no, este fin del mundo. Ahorcado, degollado, violado. ¿Qué es lo que está pasando en este barrio? Bueno, muchachos, tenemos que buscar a la banda del gato. Ya están ubicados, ¿ok? Así que vamos ya a buscar a esa rata que se la pasan robando a todos los de la comunidad. Pura gente inocente. Están ubicados. ¿De acuerdo conmigo para buscarlo? Vamos andando, pues. Dale, pues, vamos a darle, pues. ¡Quieto, policía! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Quietecita! ¡No me dejes nada, por favor! ¡Que nadie dispare! ¡Oye, vale! ¡Suelta la chama! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Quédate quieto! ¡Quieto nada, chico! ¡Vale! ¡Voy a volar la cabeza! ¡Quieto, basura! ¡Tranquilo, suéltala! ¡Qué chico! ¡Le va a soltar un coño! ¡Entrégate! ¡No llevemos esto a mamá, vale! ¡Le va a entregar a tu mamá! ¡Baja esa arma! ¡Bájala! ¡Bajo! ¡Rata! ¿Quién disparó a Mosca? ¡Pendiente con la red! ¡Pendiente! ¡Busquen el tirador! ¡Búsquenlo! ¡Aseguren el área! ¡Pendiente! ¡Eh,
papá. Señorita, ¿se siente bien? Tranquila, tranquila. El tipo ese sabía lo que hacía y hasta un favor nos hizo. Mire, Escalona, te voy a decir algo. Me recoge toda la evidencia posible para llevarla al laboratorio mañana. Quiero saber quién coño es que no quiere quitar la chamba. Se la tiene justiciero, huevón ese. Miau. Habla. Hablé con el parcero. ¿Qué te dijo? Nos cuadró el último golpe por ahí. Sé el que vamos a dar. Y cada quien para su casa. No, papá, yo me lanzo esta chamba y me piro. No quiero saber más nada de esto. ¿Qué? ¿Estás cagado? ¿Eres licra o lacra? Hemos sido para todo el año, ¿sí o no? Claro, pero entonces... cagado no, hermano. Si no estás claro de que se murió esa familia, te barrió toda de cabeza. Sí. ¿O se te olvidó que le diste el tiro a la vieja esa? Bueno, mala leche. Se atravesó. Y él la manda. ¿Eh? Es malo, con una grasa. Dale, pues. Sé lo que estoy haciendo, mamita. No está bien, pero... no es justo que... que muera gente inocente, pana, en manos de esa basura. No es justo. Yo no tengo nada que perder. Esto se debe acabar. ¿Qué vaina es esta, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Para dónde vas, muchacho? A terminar con algo que no debía haber empezado, Raúl. La vida me puso en esta situación, pana. Y tengo que acabar con esta venganza. ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Ángel! ¿Pasó, pana? ¡Me da madre, huevón! ¿Pasó? ¿Qué hizo esta mierda? ¡Que salga, pues! ¡Que hay nueva plomo! ¡Joda! ¿Viste tú, va? Maldito. Un asesino como yo, ¿verdad? Yo maté a tu mamá, pero fue sin querer. Ella te atravesó.
Inspector, usted sí fuma. Eso es problema suyo. Disculpe, señor. Esto está que la muerte nos separe, chico. Inspector, dígame, ¿cuáles son las joyitas que vamos a buscar hoy? ¿Tú estás viendo esas caritas? ¿Ah? ¿A esas ratas? ¿Qué pregunta la tuya? Yo vi mis preguntas estúpidas, inspector. ¿Cuál? Ah, aquí están las cabecillas de los barrios. Los principales, el Robert y el gato. Que de gato no tienen nada. Se le quita la pistola y queda con una gata. Esa es una niña. Así es. ¿Y cuánto tiempo nos dieron, inspector? 72 horas, ¿vale? Bueno, eso en 24 horas cerramos este caso, inspector. Confío en ti, Escalona. Confío en ti, Escalona. Inspector, tenemos noticias. ¿Cuál es la noticia? De los cartuchos encontrados donde mataron a Tony. Hable, pues, al grano. Bueno, inspector, se consiguieron unas huellas. Y coinciden con las de a Raúl Cortés. Y los archivos arrojan que es un FCC altamente entrenado. En grupo de acción, comando de los 80. Y de Ángel, Hernández. El chamo. Sin antecedentes. Lo único es que viven en el mismo barrio. ¿Está viendo, Escalona? Lamentándolo mucho, hay que arrestarlo. Te me va a buscar todo el cuerpo y nos vamos para el barrio del Topo ya. Ok, copiado. Vamos en camino, muchachos, vamos en camino. Ay, qué vaya. Dele, inspector. Hoy se acaba esto. Bueno, muchachos, a prepararnos. Este es nuestro trabajo. Orión 24. En estos momentos en el barrio El Topo. Barrio El Topo. Todas las unidades a moverse. Vamos, pues. Vamos. ¿Qué tiene con los de esta guardia? Ojo de águila, 30:47, muchachos. Pendiente. Mosca con los techos. Parte superior. Mirad arriba. Pendiente, mosca. Nosotros a la izquierda. Cierra esa puerta. ¡Ey! Me rodean la casa y me aseguran todo el perímetro. Muchachos, si hoy nos toca morir, moriremos en paz. Conscientes de nuestros actos. ¡Tumba esa vaina! No se te ocurra dispararle a esos policías. Ellos no tienen la culpa. Y tu venganza no es en contra de ellos. ¡Quietos, policías! ¡Se escapó! Muchacho, entrégate, ya todo terminó. Tranquilo. ¡No! ¡Yo me voy con mi familia! ¡No! No.
Angelito, ¿qué haces tú despierto a esta hora, chamo? ¿Ah? ¿Anda a dormir o ponte a estudiar? Pa' que no te quede cagando vaina como yo. Sonando más que Harlem Shake y que One Direction. Siente la presión, internacional conexión. Si te trepas por la mata, te tiramos a discreción. Estamos en familia, los tenemos en cuclilla. Los satélites en el barrio están en vigilia. Llegate full a nuestro estudio pa' ver si brilla. Con todos los lujos encima como el Royal Carilla. Mucho money.
innovador como Sony. Estamos despegando en el aire como lo hace el del juego Tony. Te falta mucho pa' que me impresione. Baja pa' petar y pa' que le dé buen uso a tu tenis Ronnie. Insisto, vuelvo y te repito, estamos invictos. Los pongo a que peguen gritos, los parto a todos con loquito. Necesito solo las cortas y las municiones, que si los pesco por ahí no los salva ni Jesucristo. Invicto, ustedes mismos lo han visto. Seguimos disparados como antes le había dicho. Nosotros seguimos buscando el money. I got the power for you, man, I'm sorry. Invicto, ustedes mismos lo han visto. Seguimos disparados como antes le había dicho. Nosotros seguimos buscando el money. I got the power for you, man, I'm sorry. Urbano Estudio, Roma, yeah. Casino, Colosal, El Ready, Lily Zane, D.A., D.L. Rock, Peluca, Danger, esto es U.S., Conteo Regresivo, Game Over, la película, tic-tac, man, tic-tac, Coming Soon.